Mira, paradita en un hornáculo. Pero ver pavos reales en el Parque Santa Teresa sucede. Sí, tiene como otra lógica de Parque Nacional. Siempre hay alguna ruta que te orienta. Sí, ¿no? Hay como una tentación. Sí. Igual ahora tenemos un lema que nada, es sencillito, que es toda esta sensación de que no estamos de viaje, estamos de vida. Vamos a entrar por la Isla de Santa Teresa. Aunque lo máximo su efectividad era de 1000. Es un montón. Polémico. La verdad que es polémico para nosotros. Nos vinimos al Parque Nacional Santa Teresa, tanto que nos recomendaron. Y bueno, estamos acá, vamos a recorrerlo, es bastante grande. Parece que hay lagunas, que hay playas, que hay senderos, hay de todo para hacer. Es de entrada gratuita, podés venir con tu vehículo a pasar el día, pero si te quedás a dormir tenés que pagar mínimo 3 noches. Así que eso también para tener en cuenta, tiene baños, vamos a recorrerlo juntos. Así es, y vinimos los chicos con Belu y Joaco, que ya se los presentaremos. Nos conocimos ahí en Punta del Diablo, que se armó un barrio argentino prácticamente estos días de lluvia. Ah, el verdadero invernáculo. Mira, ¿es esto? ¡Wow! Mira, paradita en un hornáculo. ¿Qué hay acá? Hay unos peces muy bonitos. Hola, corazones. Qué lindos que son, mira este. Hola, belleza. Si acá hay un axolote, ¿lo ves? Ay, mira. Está mirando para otro lado, no más la bolilla. Fue construido en 1939 en granito y cápsulas de vidrio con un sistema de calefacción y humedad controlada. En él predomina la flora tropical de los 5 continentes. También encontramos un pequeño acuario con especies de agua dulce y salada. El invernadero, haga el sombráculo, eso tiene vegetación más subtropical, o sea, más acorde al lugar, ¿no? Al clima de Uruguay, digamos. En el invernadero hay plantas más exóticas que no tienen poco que ver con el ambiente de la zona. Yo estoy maravillada, puedo estar días acá dentro de estos lugares, me encantan las plantas, hay muchas que reconozco. Cuando era chiquita, esta planta estaba cerca del edificio donde vivíamos. Mi abuela se llevó un gajito y después, de grande, viví un tiempo, cuando ya mi abuela no estaba, unos cuantos años en su casa, y teníamos esa misma planta. Y entonces, cada vez que la veo, me acuerdo de mi abuela y de mi mamá, porque mi mamá también tiene esa planta. Mucho vehículo eléctrico, y ya vimos en casi todos los lugares, en muchas ciudades,
dispositivos para cargarlo. Pero ver para cargar tu vehículo eléctrico en el Parque Nacional, eso no lo habíamos visto nunca. ¿Qué onda la experiencia viendo pavos reales? Creo que la primera vez que en mi vida veo pavos reales. Había tres. Nos habían dicho que había tres. Y re cerquito, o sea, re mansos, como que estás al lado caminando. Obviamente nunca hay que asustarlo de nada, pero te le acercás y no es que escapan, ya están re acostumbrados. Son enormes. Son enormes. Son un bicho grande. Y ahora estamos colores... en la zona de la pajarera, acá dentro del parque, que bueno, por allá se ven unas jaulas, como que... Vamos a ir a recorrer. Aves. Un poquito más. Mira, ya hay una llama que nos está mirando. No sé si acá va a salir, está medio lejos. Pero bueno, el parque está bueno. Ahora se empezó a nublar bastante. Está un poco más fresquito. Estábamos abrigados. Vamos a ir a ver qué pasa con los pájaros. Pero ver pavos reales en el Parque Santa Teresa sucede. Me muero. ¿Qué es un chanchito? Chinchito, pero no es un... ¡Ah, qué falso! ¡Qué falso! ¡Hola, no! Ah, pero durazno el pelo. Sí, durazno. Tipo un carpincho. Acariciaste para atrás y te pinté sí. Todo. ¡Hola, loco! ¡Qué locura el pelo! ¿Viste? Parece paja. Muerta de amor. Que llevarlo arriba de magia, ¿no? Se duerme la siesta. Ah, este es el que lava. Mira cómo se lava la mano. Lava la manito. Esta parte es como una especie de, no sé si zoológico, pero como que hay muchos animales. Sí, más como para ver, digamos, claro. Cerrado. Sí, para venir a pasear y ver los animales. Animales no son autóctonos de acá, ¿no? Como el pavo real, la llama, hay un guacamayo. Sí, tiene como otra lógica de parque nacional, no quizá las que... pensamos nosotros de cómo son en Argentina, que son distintos. Al menos esta parte y este parque. No, hay muchos no juegos también muchos. Para los chicos, hay lugares para venir. Se ve como un tema Iken, ponele. Sí, medio como un parque recreativo de naturaleza y cositas. Claro, una onda así. Bueno, y acá se llega por este senderito, hay allá como una laguna, y acá hay unos gordos de carpincho, patos y mucha ave chiquitita, gorrioncitos. Re linda esta parte. Acá llegamos a una parte en donde una jaula muy pequeña, la verdad, tiene monos de África. O sea, monos africanos. Allá está el macho, que es bastante grandote. Y están en este lugar. Tiene un par de crías. Ahí se ve la, creo que es la hembra, o una de las crías. Por lo que estuvimos viendo los comportamientos. Allá está aquel, el grandote. Polémico. La verdad que es polémico. Para nosotros, el tema de tener animales tan exóticos, ¿no? Que no son de la zona. O sea, monos de África. Para un parque nacional no es raro, realmente es raro. Al menos el concepto que tiene el Parque Nacional en Argentina, ¿no? Que es justamente cuidar el hábitat natural con especies autóctonas, sea de flora, fauna, conservación netamente. Esto es una mezcla entre zoológico, porque ya que haya monos de África, es muy raro. No estamos a favor de estas cosas, claramente. Más, está en un lugar tan chiquito. Y aparentemente no es que
están para que después los lleven a algún lado, una reintroducción de algo. Claramente reintroducción acá no va a haber, ¿no? Porque no son de esta zona. Pero bueno, raro. No, nos hizo bastante ruido esta parte. Esto es toda la parte de la pajarera. No, vinimos, salimos ya de la pajarera y vinimos a un mirador donde se ven dos playas. Aquella es Playa La Moza. De aquel lado del mirador, después ya vamos a ir, está Plaza La Chira, creo que se llama. Bueno, acá vamos a parar, vamos a hacer una parita técnica para comer algo. Ya es el mediodía, pero miren la vista que hay de acá. Se volvió a nublar hoy. Pensábamos que iba a estar el solcito, habíamos visto el pronóstico, decían sol con pocas nubes, pero bueno, está todo nublado. O sea, cuando salimos de mañana estaba el sol. Ayer me parece que va a ser el único día fue el único día de sol y de los próximos días, porque se viene el pronóstico nada alentador. Miren lo que es este mirador, se llama Mirador de las Ballenas. Nos dijeron que acá en temporada, que empieza en junio, suelen venir ballenas, se suelen ver bastante. Y de este mirador está buenísimo porque se ve la que les decía hoy, la playa Achira de aquel lado y todo para aquella punta, estaría Punta del Diablo, digamos, y Playa La Moza, que era donde casi estacionamos nosotros con la chata. Hermosa vista. De este lado, atrás, digamos, del mar, hay como un complejo de cabañas. Vimos muchos lugarcitos que fuimos pasando dentro del parque, donde vos podés venir a alquilar tu cabaña, a pasar el día, el fin de semana. Se ve que esto en verano se debe llenar de gente, porque todos nos nombraron este parque y es uno de los más conocidos de Uruguay. Creo que es el más conocido de Uruguay, lo que es parques nacionales. Y todavía nos queda conocer la fortaleza, que a la tarde es hacia donde vamos a ir. Bueno, acá se armó el almuerzo y les presentamos a Juaco y Belu. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Miren lo que están haciendo, una pisita, permiso. Es la piscindra. ¿A la plancheta? A la plancheta. ¿Qué nivel? Es el secreto del rodantero. Aparte del toque, o sea, que hace 20 minutos que le hicieron. Sí, vuelta y vuelta, se le pone la salsita, el queso y el touch final es el efecto horno. Y ahí estamos, mirá. Mirá. Ja. Listo. Toma pa' vos. Y la vista para comer las pisitas, más o menos. ¿No? Tranquila. Está como tranqui la vista. Un lujazo, la verdad. Vamos a ir a almorzar. Vamos por acá. Avanti. Qué nivel. Y la vista. Bueno, terminamos el almuerzo y quería preguntarles qué onda la casita, porque creo que es la primera master que veo con otro diseño totalmente distinto. Las que solíamos ver tenían la cama fija acá y posta que ganan un montón de espacio, Y se le gana. Nosotros hicimos este modelo así reclinable, que bajás la mesa y lo haces cama, y si no la subís, te queda el living, abajo las bauleras. Esta mesa la puedes sacar inclusive y te queda todo el pasillo libre. Y después, bueno, la pintamos, la decoramos como la ven. La armamos ustedes. La armamos nosotros, acá está la heladera, tenemos las dos cajoneras acá arriba, acá tenemos la bacha. Tenemos la cocinita también acá con el horno. Abajo tenemos tanque de aguas grises, garrafa. Los dos tanques de aguas limpias están acá abajo. Tenemos el calefón para el agua caliente. Uy, el calefón es la gloria. Esta es la gloria. Y acá, bueno, obviamente el baño. Ahora sí. Y bueno, acá tenemos el baño, como lo ven. Que el bañito atrás de la cabina. La cabina, claro. La cabina está ahí atrás. El baño con el espejito, la estantería, el poti. Sí.
hicimos un vinilo de PVC que resiste más, digamos. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería eso? Ah, mirá, es como... Es como... Como blandito. Sí, sí. Y bueno, y ahora que andan por Uruguay, ahí que estuvimos charlando un rato. Hace dos añitos de viaje, más o menos. ¿O cuánto sí, hace que salió? Estuvimos un año en la Patagonia, hicimos una parada técnica en Buenos Aires y ahora volvimos a salir hace 20 días. Estamos otra vez de estreno, temporada 2. Temporada 2. Uruguay. El resalir, digamos. Sí, totalmente. Salir. Y ya nos vamos. La idea es cruzar para Brasil. Ahora cambiamos la ruta hacia el norte porque, bueno. Sí, con todo el tema de las inundaciones, un río grande. Así que nos vamos para Corrientes, para los esteros y después seguimos para arriba, ¿no? Eso mismo. Ahí va. ¿Y hay algún objetivo así, como decir, un gran objetivo de viaje? Che, apuntamos a, qué sé yo, Alaska, no sé, o México. O no, es lo que vaya surgiendo. No, es lo que vaya surgiendo. Sí, sí tenemos ganas de seguir subiendo. Pero ahora queremos... El plan del viajero es que no hay plan. Claro, que no hay plan, totalmente. Plan. Siempre hay alguna ruta que te orienta. Sí, ¿no? Hay como una tentación. Sí. Igual ahora tenemos un lema que nada, es sencillito, que es toda esta sensación de que no estamos de viaje, estamos de vida. Total. ¿No? Como para filosofarla después ahí. Es muy buena esa, sí. Es pero nada, como que la ruta te lleve y acá, bueno, simplemente ir viviendo. Ahora un poquito de calor. Sí. Después de un año en la Patagonia, un poquito de calor. Para sacarnos la campera. Claro, sí, y justo cansado. Llegamos a la playa acá, sí, y sí, esta frío. Playa está hermoso, va a ser frío. Bueno, y nos queda mostrarles la vedette de la camión, sí, que todos preguntan. Y la vedette de la casita que hoy me llamó la atención y te pregunté. Es la cabina, miren el color que le tiraron al tablero. Bueno, techito de madera. Nas, simil plantas, ahí, pero que le da el toque. Pero esas, las de abajo son de verdad. Las de abajo son de verdad. Bien ahí. Che, ¿y qué onda el color? ¿Por qué ese color? ¿Qué flashearon con el tablero? Verán, nos gustan los tonos madera, lo rusticón, así más lo vintage. Y la cabina no podía ser la excepción, así que decidimos que sea lo más simil madera que combine y que acompañe también la estética de todo el resto de la casa. Así que bueno, lo pintamos con acrílico, le dimos un par de manos de acrílico y a la parte marrón le dimos una veteada con cetol para darle protección también. Sí, protección y ese símil medio madera. Y ahí quedó, le dimos un poquito de onda, de estilo a la Van Life. Totalmente, no, muy lindo, los felicito, nos Gracias. Encantó. Y con el blanco de las butacas queda súper. Le pusimos una fundita así, ahí. Ah, muy buena, muy buena. Mira con la vista acá. Con la playa. Bueno, ahora... ¿Qué onda? ¿Seguimos para la fortaleza? Ustedes dirán. A terminar de recorrer el Parque Santa Teresa. Pueden ver vestigios de la muralla, se pueden ver la parte de la pared, no sé si se va a distinguir en la cámara, pero lo que les quería mostrar primero es la vista panorámica que se tiene acá, y allá está la Laguna Negra, es una laguna muy grande de acá, y es la idea ir a pasar la noche. Finalmente entramos para ir hacia la fortaleza, venimos por uno de los caminos alternativos, no terminamos de comprender del todo si está abierto hoy o todavía no, pero bueno, vamos caminando hacia allá, serán unos 900 metros y ya, como les mostraba ese, se empiezan a ver algunas partecitas. Vamos a entrar por la sangre de Santa Teresa. Bienvenidos al medioevo. Atravesar la puerta de la ciudadela te da esta cosa medieval. Yo estoy muy a full con Games of Thrones últimamente, la estamos viendo de nuevo y tenía esa cosa de entrar a King's Landing. Que no lleguen los dragones todavía. Vamos a recorrer porque esto está buenísimo.
la cantidad de cañones que hay en esta zona. Tres ahí y acá hay otros dos. Uno más atrás. A ver, vamos a ver la parte, este sector que es el polvorín. Miren la vista de acá, una vista totalmente estratégica. Miren todos los que hay. Muralla, y acá tenés estas rendijas como para ver en vista panorámica. Acá deberían estar los guardias ahí en los tres sectores. Nada, impresionante, buenísimo. Estos cañones de avancarga tenían una distancia, un alcance máximo de 3.000 metros más o menos, aunque lo máximo, su efectividad era de 1.000. Es un montón. Lo ancho que es la muralla, la pared. Ya, no sé cuánto va a tener esto. 2 metros y pico, fácil. Pásame que lo mostramos acá arriba. Miren lo que es. Oh, miren mi mano. Impresionante. Súper, súper ancho. Y ahí hay como un paredón que está roto. No sé si lo habrán reconstruido. Fue reconstruida y también es patrimonio nacional. Esta fortaleza estuvo ocupada durante distintas etapas, tanto por Portugal como por España, hasta que termina siendo, claro que sí, de la República Oriental de Uruguay. Bloques de piedra gigantes, la verdad que se bancaban cualquier ataque. Enorme. Esto es una pequeña ciudad, ¿no? Allá estaba el polvorín y acá la comandancia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hacen esto? Me asusté. Pará, tengo otro puesto, este de acá me asustó más. Mirá. Aparte, no te la esperás. Entras. No, podrían estar un poquito más en el costado. Están de frente, me asusté. Aparte, no hay nadie, estamos nosotros con los chicos solo nomás. La fortaleza de Santa Teresa es una histórica fortificación militar ubicada en el departamento de Rocha. Fue construida en el siglo XVIII, comenzada por los portugueses en 1762 durante una época de disputas territoriales entre Portugal y España por el control de la región del Río de la Plata. En 1763, las fuerzas españolas tomaron el control de la fortaleza y continuaron su construcción, finalizándola en 1775. La estructura fue diseñada con un estilo clásico de fortificación, con un diseño en forma de estrella y muros de piedra robustos adaptados para la defensa militar. A lo largo de su historia, la fortaleza de Santa Teresa tuvo un papel estratégico en varias contiendas, incluyendo las luchas de independencia de Uruguay en el siglo XIX. Con el paso del tiempo y los cambios políticos y militares en la región, la fortaleza fue perdiendo su importancia militar y fue abandonada. Desde 1928 a 1940 se llevaron a cabo trabajos de restauración para preservar la fortaleza. Hoy en día es un sitio histórico y turístico administrado por el Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay. ¿Qué pasó? Uno ahí medio muerto y otro que tiene un serrucho a la mano, el enfermero. Son muy gráficos las muñecas, están perfectos. Ah, mira. No está muerto. Está. Pero este tiene un serrucho fundido con la propia mano. La verdad que es un montón. Pero así debería ser. En esa época, serruchito sin anestesia. Y acá está el loco medio herido. Thank you.
¿Qué te pareció la fortaleza, Gordi? Muy buena, la verdad. Aparte, se mantiene un estado impresionante. Es decir, nos dijeron que era como la más entera de la fortaleza que hay en Uruguay. Y muy buena, a veces flasheo, me encantaría flashear y retroceder el tiempo e ir al tipo 1700 y pico a esa fortaleza, a ver qué onda. ¿Qué es lo que más te gustó de la fortaleza? Los puntos panorámicos que tiene, la vista que tiene y los paredones, esos anchos son impresionantes. Y esa casita que te metes y se ve por una endijita todo, muy bueno. La verdad que sí, se siente super power, tiene una energía tremenda. Lo que era la casa, voy a decir, tipo del sacerdote, una locura. La cocina estaba buenísima, la herrería me encantó. Sí, muy buena. La verdad que está muy bien conservada. Recomendamos venir a visitarla. Y eso, parece que está abierta todo el año, pero bueno, si van a venir, pueden buscar en la web el horario, porque está hasta las 5 de la tarde. Y ahora sí, ya estamos saliendo, nos vamos para la laguna, que está a solo 2 kilómetros acá de la fortaleza del Parque Nacional. Vamos a hacer noche ahí con los chicos y ya mañana seguramente cada uno va a seguir su camino porque ellos van por un lugar, nosotros vamos a ver si trabajamos, es fin de semana y es el Día de la Madre en Uruguay, así que vamos a aprovechar para meter un poquito de feria también.